Y bueno, déjenme decirle que aquí en las oficinas de Imagen Monterrey, que están padrísimas y que agradezco enormemente a todo el equipo que siempre me da una bienvenida hermosa y me hacen sentir en casa, porque así me siento en casa, pues hoy vamos a hablar de prótesis de cadera con un norteño. Así es, qué gusto saludar. El gusto es mío, doctor Raúl López Solís, médico especialista en traumatología y ortopedia con alta especialidad en cadera y rodilla. Y este tema me gusta, querido Raúl, porque, digo, tú sabes, bueno, no sé si sabes, pero yo soy rehabilitadora. Ok, excelente. Entonces excelente. Yo sé el impacto que tiene y yo trabajo de la mano con ustedes los especialistas en este tema, que a mí me llama la atención que la gente no entiende la importancia de cuidar las caderas y obviamente las prótesis de caderas, que hay mucho en los adultos mayores por el riesgo de caídas que tienen y que necesitan la mejor atención, porque en muchas ocasiones, y lo tengo que decir así, cuando hay una fractura de cadera, es complicado, empiezan algunos problemas si no se hacen de forma adecuada por la inmovilidad y demás. Que eso es importantísimo. Claro. Empezamos primero a saludar a todo tu auditorio. De verdad que estoy en honor de estar contigo. El honor es mío. ¿Verdad? Y tienes toda la razón. Primero, la fisioterapia va relacionada de la mano para que todo salga bien necesitamos fisioterapia. Sí es un gran problema las caídas, sí. el estado nutricional del paciente antes de que el paciente se vaya a fracturar, porque ahí depende si vuelve a caminar o se complica, hasta puede fallecer. Exacto. Y eso es lo que es preocupante. Ahora, se piensa que una prótesis de cadera es básicamente para un adulto mayor, y no, hay otras causas que requieran una prótesis de cadera. Cuéntame un poquito qué es, porque la gente piensa que hay una cosa biónica y demás, ¿no? Es el reemplazo de la articulación. Esa es la palabra, el reemplazo total de cadera. Pero es una cosa muy, pero muy importante. Se puede colocar en cualquier edad la prótesis de cadera. Lo más importante es saber el diagnóstico. Uh-huh. Puede tener 20 años, puede tener 60, 80, 90 años. Si está bien diagnosticada y está bien estudiado, se puede colocar una prótesis de cadera pacientes muy jóvenes. Sí. Antes era un mito que nada más los adultos, sí, porque tenían cierta durabilidad. Ahorita la durabilidad de las prótesis son mayor de 20 años, hasta 30 años de supervivencia bien cuidada. A ver, ¿cuáles son los causales? O sea, ¿por qué necesitaría alguien un reemplazo total de cadera? Además de las fracturas que, bueno, claro, ¿no? de los adultos mayores, claro, las caídas donde la osteoporosis no ayuda en nada, pero hay otras causas, doctor. Claro. En las fracturas no es necesario también colocar una prótesis de cadera. Uh-huh. Depende del diagnóstico, del tipo de fractura, sí, es lo que se le va a colocar al paciente. Hablando de fracturas, perdóname, sí, si me... No, está perfecto. O sea, hablando, uh-huh, de fracturas, sí, tiene que ser un experto en resolver las fracturas de cadera en el adulto mayor y tener la habilidad para poder saber poner osteosíntesis o poner una prótesis. Todo lo que son los... Porque si tú eres un médico, uh-huh, que nomás colocas prótesis, ¿qué le vas a colocar? Pues sí, una prótesis. Y no es correcto. ¿Depende qué? Exacto. Por eso es bien importante saber el diagnóstico. Placas, tornillos, exacto, todo ese material que hay, que a veces, exacto, es un reemplazo y a veces hay que colocar placas y tornillos, correcto, o un clavo, que es lo más... Sí. Nuevo para poder hacer caminar al paciente. Pero clavo proximal de fémur. Eso es lo que está lo mejor indicado, sí, en fracturas de cadera. Pero va a depender del paciente, que, exacto, eso es bien importante. Por eso la especialidad, querido doctor, sí, Raúl López Solís, que hay... Es que a mí me encanta esto, de verdad es... Me encanta eso. Sí, ahorita porque nos dimos una No, pero está padre. Abordaje, no, sí, no, porque tú eres el experto, yo sí, nada más, claro, te facilito, yo no soy experta en esto. Pero... Los expertos, por ejemplo, el doctor Raúl López Solís, que es médico especialista en traumatología y ortopedia, y hay otras subespecialidades que haces, o alta especialidad de cadera y rodilla. Entonces, cada vez son más especialistas de lo especializado. Sí, claro. Lamentablemente, lo mejor es buscar ayuda con un médico especialista en cadera. Sí. Eso te va... El riesgo de complicaciones o de incidencias son menos, Uh-huh. Y puedes resolver en dado caso de que suceda una incidencia o complicación. Claro. Esa es una realidad, a diferencia de un trauma general. Okay. Sí, entonces sí es importante tener la subespecialidad o la alta especialidad en cadera. Sí, me habías preguntado, ¿cuándo se pone una prótesis? Sí. Cuando la cadera está desgastada. Hay una infinidad de diagnósticos el por qué llega la cadera a desgastarse, ya sea traumática, metabólica, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, lupus, y la degenerativa, que es la más común, de que toda su trayectoria hizo mucho ejercicio. Cuidado con lo que estoy diciendo. Hizo mucho ejercicio y tienden un porcentaje más en los que hacen o corren. Hay más posibilidades de desgastamiento de la cadera y de la rodilla. La cadera, ojo, porque la gente, y no me dejarás mentir, querido doctor, dice, es que me duele la cadera y señalan la región lumbar, que esa no es la cadera. La cadera estamos hablando que es, ¿cómo le podemos? A quien está viéndonos en imagen multicast, aquí puede ver lo que es la cabecita del fémur. Pero... Exacto, o sea, el diagnóstico. Claro, pero o sea, la cadera es donde... Pues la articulación donde mueve las piernas. La ingle, ahí, la ingle. Afuera de la ingle, o sea, la parte externa de la ingle, esas tenemos dos caderas. Exacto. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable desde las oficinas aquí de Imagen Monterrey. Muy agradecida porque me reciben en casa. Estoy aquí en las instalaciones de Imagen Monterrey, feliz de compartir con todos. Y estamos hablando de la prótesis de cadera y platicando con el doctor Raúl López Solís, que tiene alta especialidad en cadera y rodilla. ¿Qué hay, Doc? Las causas, comentábamos acerca de los adultos mayores, que es como que lo que se conoce más, ¿no? De una necesidad de reemplazo total de cadera. Pero hay otras causas, desgaste, ejercicio principalmente de alto impacto, personas con cierta obesidad. Hay mucho... Y también pueden ser delgaditos con mucha fricción, ¿no? Claro. El detalle principal es, se llega al diagnóstico de desgastamiento de la cadera, que se llama artrosis de cadera, propiamente dicho, coxartrosis. Entonces, pueden ser varias causas. Lo que sí tenemos que saber es saber diferenciar si el dolor es por la cadera o por otra patología alrededor. Okay. Puede ser problema de columna lumbar, que puede ser un problema de hernia de disco, de un problema ciático o nada más que sea muscular. Actualmente hay un gran problema no diagnosticado que se llama pinzamiento femoroacetabular. Ese nombre grábenselo porque es la causa número 1 de que sea una lesión preartrósica. Ándale, pinzamiento. Fémur acetabular. Ok, el acetábulo es donde entra la cabecita del fémur y donde es la articulación. Exactamente. Y cuando crece una parte de la cabeza por un mal desarrollo o por origen traumático, crece como un osteofito, que se llama un hueso como que creció. Se calcifica ahí. Se calcificó y empieza a desgastar un menisco que en la cadera se llama labrum. Okay. Si ese labrum se llega a desgastar, te va a producir dolor y desgastamiento de la cadera prematuro. Por eso es importante saber llegar bien al diagnóstico. A ver, ese es un punto. ¿Cómo se hace un diagnóstico? Para que un paciente vaya a verte y a todos los especialistas que hay en nuestro país que digan, es que algo tengo en mi cadera. Puede ser este pinzamiento, puede ser mil cosas. Así es. ¿Cuándo tomo la decisión de ir a ver a un especialista? Cuando el olor no se quita, cuando ya me dura tanto, cuando me duele sentarme, pararme, caminar, ¿qué? Tú lo estás diciendo. tú lo estás diciendo. Okay. Todo eso son características del dolor. ¿Qué sucede? Yo hago ejercicio, me tengo un precalentamiento, empiezo a caminar, pero hice una cosa que normalmente no hacía y me causó molestias en la cadera. Si esa molestia pasa más de 5 a 7 días y está incómoda, tienes que revisarte, porque así como hay meniscos en la rodilla, hay menisco en la cadera. Y ese menisco en la cadera se llama labrum. Y se inflama. Se rompe, ¿verdad? O sea, realmente tienes que, después de un tiempo de que no te gusta, que estás incómoda, te subes a tu carro, estás batallando, te levantas y sales del carro y te incomoda, busca ayuda. Okay. Mucho tiempo sentado, Doc. Hay gente que dice, fui al cine y me eché 2 horas sentado y en el momento de pararme, cuando empiezo a caminar, pero son unos pasos. Y después ya como que se calienta y agarra la onda y ya no duele tanto. Muchas veces es porque a veces falta lubricación, nada más. Okay. No se asusten, 2 horas, o los que están sentados, sí, los contadores que están fijos en su computadora, se levantan, yo, tú, cualquiera pueden tener incomodidad. Si después de 2, 3 pasos está, desaparece, ya, no pasa nada, no pasa nada. A veces es porque estás en una posición y los músculos los paras, o te paras tú a ejercitarlos, por propiamente dicho, y te causa molestia. Okay. Pero desaparece, debe desaparecer. Cuando no desaparece es cuando debemos de buscar la ayuda de un profesional. Pero persistente, o sea, toda la semana que estás incómoda, ya párale, sí. Okay. No se desgasta la cadera de un día para otro. No. Es una evolución mayor de 3 a 6 meses que empiezas, se puede llegar a desgastar. Ok, pero aquí sí es importante, si ya pasaron unos días y no se resuelve ese dolor que ya incomoda sentarse, pararse, acostarse, que la gente se acuesta en la cama de un lado o del otro, mejor buscar el diagnóstico de un profesional. Que ¿cómo haces un diagnóstico de que hay un desgaste ya articular y que dices, aquí ya está imposible, necesitamos hacer un reemplazo de cadera? Sí, claro. Lo más importante es la clínica. No puedes quitarla, aunque seamos diagnósticos de imágenes, tú tienes que saber la clínica. No son fotos, ni imágenes, ¿no? Claro, porque siempre hay una limitación en ciertos movimientos. Sí. Eso es lo que tú tienes que tener claro. Segundo, las radiografías son muy importantes. Todos toman una sola radiografía y es el error. Cuando ya vas con un subespecialista, se toman 4 radiografías especiales para llegar a un diagnóstico, porque puede ser problema del acetábulo, que es el techo, o problema propiamente dicho de la cabeza. El hueso más largo del muslo. Exacto, los que reciben el mayor. Sí. Y el primer signo radiológico de artrosis es pérdida del espacio. Ok, como que se acorta y está hueso con hueso. Sí, se comparan los 2 lados y empieza a perder espacio. Okay. Ese es el primer síntoma radiológico. Y todo. Exacto, porque entre la cabeza y el acetábulo, que es el techo, tiene el menisco, que es el labrum, es el que da la separación entre la cabeza. Y si se está lesionado el menisco, empezamos a tener problemas. Que la gente... Un huesito de pollo, una piernita de pollo. Sí. Ven que de repente tiene para que sepan lo que es el cartílago y cómo entra la articulación, obviamente pues es diferente. Quien nos ve a través de imagen multicast, esa es la cabecita. Me hubiera traído bien todo. Está padre, la próxima. Pero que sepan que una articulación tiene cartílago, un hueso de un extremo y otro donde encaja. Y líquido sinovial. Y líquido, donde hay esta lubricación y se mueve bien. Cuando algo falla ahí, es cuando ya empieza a dar lata y se desgasta y se pierde el cartílago y empieza a rozar hueso con hueso y duele. Duele, no se para, es persistente, te incomoda, batallas, y el primer signo que empiezas tú a claudicar, empiezas a cojear, empiezas y dices, no, esto no está normal. Pero aguas, la gente que corre, que tiene mucha actividad, no lo toma en cuenta, abusado en eso, porque tienen tanta resistencia por las endorfinas y lo que tú quieras, aguantan el dolor y lo dejan pasar. Los maratones hay que también es un tema, ¿no? Yo no se enojen conmigo los futbolistas, pero vean los que se dejan de jugar fútbol a los 45, 50, empiezan las rodillas a batallar. Exactamente es el golpeteo. Lastima mucho el fútbol, pero hay gente de 70 años jugando, claro, hay maratonistas de 70, 80 años. Pero es el mínimo porcentaje mundial. Y hay que fortalecer el tema muscular, que eso es importante. Poder llegar a todos ustedes gracias a su compromiso y profesionalismo. Y platicando con el doctor Raúl López Solís, que tiene alta especialidad en cadera y rodilla, con todos estos temas de cadera, Doc, qué padre. Hay algo que es preocupante. Claro. Doctor Google. Sí. Y las redes sociales, ahora que tenemos tanta información, A veces llegan los pacientes empoderados a hacerte preguntas y a decir, yo quiero acá y acá, pero obviamente por eso es tan importante acudir con especialistas y más si hay especialistas de lo especializado. Así es. Yo admiro a la cirugía plástica y reconstructiva. Ellos están duro y duro, médicos certificados. Es lo mismo en las otras especialidades. Cualquiera que ustedes, ¿verdad? Está el certificado de traumatología y ortopedia, está el Consejo Mexicano de Ortopedia y saber que el doctor tenga alta especialidad en cierta área. Sí. Eso es importante. No irse a las redes sociales que, esto te voy a desgastar, te voy a quitar el desgastamiento de la rodilla, de la cadera y va a ser magnífico. No es así. Hay que saber estudiar al paciente y saber seleccionar al médico. Busquen en las mismas sociedades locales, buscar si él está en la sociedad. A ver, ¿dónde te encontramos, querido doctor Raúl López Solís? Estás aquí en el hospital Ángeles. En el Ángeles. Exacto. Acá en Monterrey. Aquí en Monterrey, en el edificio nuevo, estamos en el piso 24. Claro, nomás les voy a dar un solo teléfono. Por favor. Es el 81-26-20-6905. 81-26-20-6905. Encuentran al doctor Raúl López Solís con alta especialidad en cadera y rodilla. Las redes, pues, es que ya todo el mundo usa redes, ¿verdad? Doctor Raúl López. Yo no estaba ni en la menor. Así es. Ese es mi Instagram, mi Facebook, doctor Raúl López, traumatólogo, y el correo es dr-raulopez@hotmail.com. Ya está. Por favor, cualquier duda, es importante que se acerquen a los especialistas, porque hay médicos certificados especialistas en este caso, la alta especialidad en cadera y rodilla, pero es importante seleccionar bien a su médico, obviamente un buen diagnóstico. Y antes de irnos, querido doctor, cuéntame un poquito de ese mito que hay de que solo para los adultos mayores, porque lo comentaste, una prótesis o un reemplazo total de cadera puede llegar a durar ¿cuánto? Y se tendría que reoperar si es alguien joven, pon tú, de 20 años, por un trauma. Sí, claro. Antes de... le damos todo a la prótesis, de que sea la mejor prótesis y todo. Actualmente es saber colocarla bien, en buena posición, y tener los mejores materiales. No le podemos echar la culpa a la prótesis. Realmente el hueso es el que soporta la prótesis. Sí. Y eso es lo que nos va a decir cuánto nos va a durar, porque me ha tocado que el hueso se debilita, se debilita y tienes que cambiarla y la prótesis está íntegra. O sea, sí hay que tener y saber colocar la prótesis. Yo creo que ahorita el 50-50 de que depende de quién te la ponga, cómo la ponga, cómo trabaje los tejidos, cómo la coloque, porque hay ciertos grados para todo esto, ¿verdad? Y que te dure más. Promedio 25 años a 30 años de duración. Anda. O sea, ¿de qué son? La mayoría ahorita es una pelea entre el titanio y la hidroxiapatita. Anda. Hay una corriente, el 80% de las prótesis colocadas actualmente es de titanio, pero está un auge de buena duración la hidroxiapatita. Aunque algunos de mis colegas digan, Raúl, no digas eso. Sí digo eso porque los resultados están, porque las casas comerciales y las industrias, duro y duro a titanio, pero ahora es duro y duro a la hidroxiapatita. Pues aquí es importante que seleccione bien a su médico y que sepa cuál es el diagnóstico acertado para saber si es o no candidato a una prótesis o un reemplazo de cadera. Un placer, Doc, un placer. Gracias por compartir las cámaras y los micrófonos conmigo. Gracias, doctor Raúl López Solís. Gracias, equipo. Gracias, Diego. Gracias. Gracias. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, please.